Video pedido por Kokushibo. ¿Qué hubiese pasado si Reiner ganaba la pelea contra Seke? Muy bien, estaría la pelea de Seke contra Reiner, ahí estarían Ymir y Bertolt como observadores, pero no sabemos cómo. Tal vez la experiencia de todos estos años ha hecho que Reiner sepa cómo pelear y fuese capaz de vencer a Seke. Entonces, como diga no Reiner, Reiner toma el comando, así que dice: vamos a tener que ir por Anya. Lo primero que hacen es destruir la puerta este de la muralla rosa para mantener al cuerpo de exploración ocupado. Luego llegarían a esto, van a un pueblo donde se esparce el gas y convierte a sus habitantes en titanes. Mientras tanto, Edwin Schmidt, que estaba en el juicio al cuerpo de exploración, y Edwin escucha en la noticia de que este distrito aparentemente ha sido destruido. Entonces Reiner baja el muro y empieza a destruir todo lo que ve, buscando a ni diciendo ni dónde estás. Buscaba, pero no encontraba a Annie, mientras que afuera Rod Race se había convertido en titán y se estaba acercando al distrito. Aquí un paréntesis. En el videojuego de Attack on Titan, si logran tomar a Annie, no sé cómo, así que me lo saltaré, y se fue a la muralla. Entonces en el camino están viendo y ven exalditamente al titán mega colosal y se preguntaban qué era esa cosa, y verían que el Jaeger está intentando activar la coordenada, y ahora que tienen a Annie podrían obtener al titán fundador. Reiner le dice a Piet que el chico de las poses es el titán con la coordenada. Por lo que mientras Eren inútilmente intentaba activar la coordenada, aparece Piet corriendo y se lo lleva. Eren dentro de la boca de Peik se muerde y se convierte en titán, haciéndolos caer. Historia y Mikasa los reconocen, son Reiner y Bertolt y tienen a Annie. Eren como titán se iba a enfrentarlos, pero recordó el tema de Rod Race, asimismo lo habría hecho Reiner, pero recordó que la prioridad era rescatar a Annie. Así que ambos se separaran lentamente. Creo que el hecho de tener tantos titanes cambiantes cercas podría cambiar el rumbo de Rod Race. Eren como titán toca a Rod Race, activando la coordenada, entonces se le ocurre una idea y ordena al titán Rod Race que se coma a Reiner y los demás guerreros, así cambiando de destino el titán de Rod. Y a los guerreros alejarse, que podemos acabar con esto aquí. Y ahora Levi se lleva a la herida Ángel al distrito, donde se encuentra con Erwin e intercambian ideas, planean acabar con los guerreros de una vez y para siempre. A lo lejos, usan el calor de Bertolt y sacan a Annie. Annie reacciona y se entera de cómo fue todo. Cuando ven al titán mega colosal acercarse, ahí viene eso de nuevo, debe venir por nosotros, ese chispazo que sentimos hace rato era la coordenada. Se preguntan los guerreros, aunque es muy lento, sé que con su buena vista ve que de allí vienen también el cuerpo de exploración. Reiner decide acabar todo ahí. Hecho, dice Seke, Seke se convierte en titán, toma una roca y la avienta a la nuca de Rod Race, pero al roca se evapora. No queda de otra, Reiner dice que lo aviente, Reiner titán cae sobre Rod, con el impacto ya fue un gran daño y la armadura podría protegerlo para destruir la nuca. Eren se sorprende que pudiera matarlo. Eren se convierte en titán y se enfrenta a Reiner. Cuando lo hace caer, el titán simio le lanza rocas a Eren, tumbándolo. Entonces cuando Reiner lo iba a arrancar. No usaron lanzas relámpago porque no tenían experiencia en usarlas, apenas hicieron un golpe de estado y a lo máximo habrá pasado una día. Erwin llega y ve que a lo lejos les está masacrando, así que decide aprovechar el cuerpo de Rod que se está evaporando para rodear el muro. Así cuando Reiner arranca a Eren y Mikasa y Armin estaba heridos por las rocas. Aparece un grupo del cuerpo de exploración detrás de Seke y los guerreros, y los vencen, pero Beto se corta, o no, esa explosión fue contenida pero tan cerca que lastimó en ambos bandos. Reiner reacciona y escala el muro. Viendo a sus compañeros heridos, salvo Beto. Entre toda la distracción, Piet corriendo recoge a los guerreros y se coloca encima del muro, viendo al titán atacante, el cuerpo de exploración aprovecharon la vista nublada por el titán de Rod Race para pasar desapercibidos, Seke grita, convirtiendo a los eldianos que rodaban en titanes esperando entretenerlos. Reiner procede a returarse, Annie les explicaría qué fue lo que pasó, para el alivio de Bertolt. Annie se enteraría que Ymir fue la titán que se comió a Marcel. Tras el reencuentro de los guerreros, solo sería que Seke repita la misma estrategia que la historia original para cuando los soldados vengan a reconquistar Shiganshina, Reiner y Annie, que en lo que vienen tendría que recuperarse dentro de la muralla de Shiganshina ocultos para que cuando vengan vencer a Eren, Seke se enfrentaría al cuerpo de exploración con Piet para escapar y Bertolt para destruir todo en alguno de los dos lados, y Mir dentro de uno de los barriles de Piet cuando el cuerpo de exploración estaba cerca. Piet los vio, y fue a toda velocidad a avisar al jefe de guerra Seke. Preparan todo. Cuando llegan al campamento ven que el fuego y las tazas aún están calientes, a Armin le agrada el café del que para el desconocido café. Eren procede a tapar el muro.
Mientras todo eso ve, Armin cree que podrían estar en los muros escondido. Van buscando en los muros, posteriormente un soldado encuentra a Reiner y Reiner lo mata, justo Levi baja al suelo intentando cortarle la cabeza pero comenzando a convertirse en titán a medio corte aunque momentáneamente inmovilizado hasta que se funda la espada. Del otro lado aparece el titán bestia y sus titanes estaban listos para masacrar al cuerpo de exploración, con rocas y cerrando la puerta de Shinganshina con rocas. El objetivo de Reiner era escalar el muro y atacar al cuerpo de exploración, pero aparece Eren que es su prioridad y baja a enfrentarlo, mientras que Levi regresa al cuerpo de exploración con Erwin. La pelea entre Eren y Reiner no debería variar con la original, pero cuando estarían por usar las lanzas relámpago para el acorazado aparecería Annie tumbando a Eren por la escalda y distrayendo. Lo que extendería el combate por ese lado del lado de Erwin, su oportunidad es poner en plan Sabranigan, hacer que todos los soldados vayan a una misión suicida para distraer al titán bestia mientras que Levi mate a los titanes y lo capture. Pero un evento aquí. Como Reiner no ha hecho la señal de que envíe a Bertolt porque aún está enfrentándose, sé que aún tiene a Bertolt y se va a deshacer del cuerpo de una vez por todas. Toma el barril de Bertolt y lo lanza al centro de la formación. Bertolt sin nada con que distraerse se transforma matándolos a todos excepto a Levi que estaba detrás de un titán mientras ocurrió la explosión. Seguido de creer haberlos matados a todos. Seke y Piet se acercan a Bertolt, Seke escala a Bertolt y le dice que atraviese el muro caminando, del otro lado del muro ya habrían vencido a Reiner y Annie, terminando de salir es cuando Reiner grita y sale sin la parte arriba de la mandíbula mientras que Annie se cristaliza la nuca y pone la nuca contra el muro. Eren espera que les haya ido mejor a los del otro lado, cuando verían al titán colosal destrozar el intermedio de la puerta. Seke se pone en la muralla y ve a Reiner y Annie fuera de combate. Bertolt estaría enojadísimo, imagínate, le dejaron fuera de combate a la chica que le gustaba y a su mejor amigo. Ahora sería Seke vs la otra mitad del cuerpo de exploración donde solo recuerdo que estaba Ange y Mogliviren y amigos contra Bertolt. Piek se iría aparentemente. Seke debería proteger a Bertolt, pero Bertolt con su vapor puede defenderse solo, él necesita matar al cuerpo de exploración que va a por él con las rocas del muro. Armin pensaría que hay una manera de detener a Bertolt, Eren intenta derrumbar a Bertolt, pero de una patada es dado contra el muro, esta vez sería contra la puerta de Shinganshina. Eren caminaría hacia la derecha en sentido contrario al titán bestia. Bertolt se acerca. Eren se hace el que se cae y se queda entumecido mientras Armin se acerca y se engancha de los dientes, dejándose carbonizar por Bertolt. Los demás no lucharían contra Bertolt porque Reiner terminó de regenerarse y se levantó, no recordaba mucho pero sí lo suficiente para luchar. Annie vería como Reiner está luchando y se levantaría. Bertolt se distraería de ver a sus compañeros recuperados, pero entonces Eren sale desde atrás y saca a Bertolt de su titán. El titán bestia no lo vio venir y viendo que con las poderosas armas que tenían habían derribado al titán acorazado y hembra. Grito para que los titanes les ayuden y tomo un fragmento de roca para derribar a Eren, pero entonces Levi ataca al titán bestia de su nuca. Viendo Seke que sus titanes habían sido asesinados, Piek salta a tiempo, tomando a Seke, y viendo a por Reiner y Annie. Levi tiene en sus manos el suero que le dio Kenny y ve los muertos que dejó el titán bestia en Shinganshina, preguntándose si se podrá revivir a alguien. Piek se acerca a Bertolt, que cuando está por rescatar a Bertolt, Eren reconocería a Seke como alguien con parentesco con su padre, Seke conocería a su hermano, le diría que su padre le lavó el cerebro y antes de explicar vería a Levi acercándose, pidiendo a Piek que deje morir a Bertolt, le dan el suero a Armin, se come a Bertolt. Armin no tendría su tramuna de que Erwin podría haber sobrevivido y de ahí no veo que cambie mucho la parte final historia salvo porque Fosh no estaría apoyando a Eren y los Geagersistas porque está muerto.
Morning, Snowflake.